Pues bueno, vamos a continuar con Outlast, Whistleblower, que está siendo súper bonito. Todo, nos pasan todo cosas bonitas. Vamos. Kurt, tenemos otro y no estoy seguro de que lo puedas calificar como desorden psicopático por proximidad. El guarda de seguridad de lo alto del bloque de administración es el empleado más reciente que no forma parte de los pacientes que ha empezado a ver los cuentos de Wernicke. Nunca fue expuesto directamente al motor, ni siquiera llegó más abajo del nivel 1 del edificio. Sería una ruptura muy grave del protocolo y la seguridad si los doctores hablaron del Wall Rider cuando un guardia de seguridad contratado podía oírles. Parece altamente improbable que se le ocurriera semejante historia mitológica a él solo. Se parece demasiado al caso del doctor Samuel, o a los anteriores a él. Una cosa es que el personal médico sano se vea influido por los delirios de sus pacientes y otra que esas creencias, no sé, que viajen por el aire. Tenemos que hablar en persona, Billings. Uf, no se ve nada. Sí, que ahí tiene un montón de ruido la imagen, tío. Tell you it's science, but it's not. They were waiting for us in this place. Billy understood. They've always been here. ¿Quieren los fantasmas? ¿Habla de fantasmas? Una sombra con pocos frames está matando a otro. Waylon, you couldn't just keep your mouth shut. You couldn't just play along. But you're talking now. Do me a favor and die here, Park. O sea, es súper absurdo. O sea, aún se cree que de edad tiene
todo bajo control. Joder. Hostia, verdad, que estoy viendo que Kino está muerto. Vale, voy a esperar de salida. Joder, podría haber salido por ahí. Vale, está hecho para que te siga. Una vez tú supuestamente pasas por ahí, vale. Que solo para esa parte solo es para esconderse. Ni nada ahí. Hola. Ah, también tengo que pasar esta parte corriendo, porque esta parte él no las pasa. Ah, no me jodas, no me había dado cuenta. Mira. Es el cura escribiendo lo de lo que dice después al otro. Alguien que se parece tanto a un cura como este lugar a un asilo escribe instrucciones en la pared. Habla de Dios. Me dice que no tenga miedo. ¿Cómo he llegado a formar parte de esta mierda inhumana? Este genocidio surgido de una moral regida por la avaricia. Los monstruos que Murkoff arrancó de las mentes torturadas y lo lejos que esos gusanos abusadores de la escuela de negocios eran capaces de llegar para proteger esto. Sus propios hombres asesinados. No he rezado en toda mi vida, Lisa, pero si algún dios mezquino escucha, que mata a Jeremy Blair antes de que yo muera. Cordura y avaricia. No hay dolor que se merezca. No hay dolor que no se merezca. No hay radio, sin esperanza de comunicarse con el exterior. Solo queda escapar. Another poor soul. Don't be afraid, you're doing his work, whether you know it or not. Está escribiendo para que lo siga el periodista. Embarazos falsos, beneficios reales. Rick, fue divertido salir del campo de la semana pasada. Deberíamos haber hacer esos viajes más a menudo. Estaba revisando algunos viejos registros del comienzo del proyecto World Rider y algo despertó mi interés. ¿Seguís el proyecto allá por el 2010? Parece que tuvimos problemas con personal femenino que sufría embarazos psicosomáticos. Algo relacionado con el modo en el que el motor morfogénico interfiere en el sistema inmunológico. Me suena todo chino. ¿Es eso? Fue fatal en la mayoría de los casos, y eran empleadas y no pacientes, así que se hacía algo más difícil correr un tupido velo, pero
la actividad del motor morfogénico sobre la médula de estas damas era algo excepcional. Y eran mujeres que nunca fueron expuestas a una terapia hormonal adicional. No distingo las PPM de una patata de una patada en los dientes, pero sé leer que o leer una hoja de cálculo y si los beneficios previstos del proyecto World Rider pueden llegar a la mitad de lo que dicen, solo tengo una pregunta. ¿Por qué no estamos experimentando en mujeres? Dios sabe que con las enfermedades mentales hay igualdad de oportunidades. Parece inmoral anunciar semejante posibilidad de obtener beneficios. Atentamente, Jeremy. A ver. Ya, la verdad es que yo creo que con Outlast perdieron una oportunidad brutal en a la guerra. Creo que perdieron una oportunidad de hacer a mujeres locas. Que no se ve nada. Ahí entra. Hasta luego, Chris Walker. Continúe con su ronda, soldado. No puedo volver a entrar, ¿verdad? Está descalzo. Por encima de las rodillas, por debajo del ombligo, rebanado y cosido en la mesa de Glaskin, para hacer sitio para empujar dentro. El novio será una novia, por encima de las rodillas, por debajo del ombligo, rebanado y cosido por la mesa de Glaskin, para hacer sitio para empujar dentro. El novio será novia. Suena sanísimo. No me hace falta. Me pierdo ya.
Mátanos. Quema el edificio. Esto es peor que la muerte. Mátanos. Mátanos. Vale, esa deja estar electrificada. De aquí donde salimos. De la derecha es donde hemos venido. Está andando súper bajo y estoy... Uf. Creo que la mejor manera de explicarles... Uf, estoy... Uf. A ver si saltaba algún escrito de su diario, pero no. Se la está cascando con los cadáveres. Precioso. Sí, un pelín. Se está masturbando, se está dando ahí placer. Aún hay corriente, electricidad. Tengo que pensar, Lisa. Creía que la corriente era la prueba de que alguna fuerza manejable, humana, controlaba una pequeña parte del monte Massive. Pero aquí nada humano o sano es capaz de hacer algo más que sobrevivir. Y aún así, no por mucho tiempo. Siempre has sido la sensata, Lisa. Me dirías que me calmara, que intentaras ver más allá. La locura y la inhumanidad gobiernan este lugar. Lo que sea que mantiene la electricidad intenta dejarme aquí atrapado. Tengo que cortarla de nuevo. Ni más cojones. De puta, estar ahí, seguro estoy esperándonos. No sé si será el que se está haciendo una paja o... Sí, es ese. Era ese, qué hijo de puta. Corre, 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 corre. ¡Ah! Es que sabía, es que me cago en su puta madre. Qué susto me ha dado. Mira que me lo sabía, pero... Amigo.
da la vuelta, pero sé que hay pilas, ¿eh? Pero no. Me está fallando, muchísimo la pila ahora mismo. Ya se va a acabar. Pilas. Intentan darle un sentido a que haya pilas por el mapa. No obstante, siempre al lado de una pila, siempre hay un. Están encima de una mesa, al lado de una radio, al lado de un walkie-talkie. Intentan darle cierto sentido a que hayan pilas. Por aquí va a salir alguno del agua, en plan. Hola, seguro, tío. Y de repente nos están dando un montón de pilas. Eso es muy malo. ¡Joder! Sería tan fácil. Ya no creo en ello, sacar la verdad a la luz. No hay verdad, solo mentiras que hemos aceptado durante demasiado tiempo para tener algo. Es por nuestros hijos, Lisa. Tomaría el camino fácil si no fuera por ellos. Maldito sea este lugar. Sufriré lo que haga falta para salir de aquí. No digas eso muy alto. Sí, dejad que voy a dejarlo por aquí. Y, ya 25 minutos, pero ya no puedo jugar más. Tengo que hacer cosas y bueno, después empezaremos con el stream de Alien Isolation. Vamos a dejarlo por aquí. Oh, qué cansado es jugar.
a este tipo de juegos, tío. Cómo te cansa mentalmente. Bueno, pues ya mañana seguimos con Outlast. Bueno, como siempre, muchas gracias por haber visto el stream y el vídeo. Venga, mañana más y mejor.